Sí, sí, señor comisario. ¿Eh? Sí, 20 años, sí. Pelo castaño. Ojos al pelo. Es el campeón de España de motocross. Pero si lo tiene usted que conocer. Ah, que a usted solo le gusta el fútbol. Dice que si fuera Butragueño yo lo encontrarían enseguida. Ay. ¿Estatura? Pues una cosa así. Ah, claro, perdón, es que usted no me ve la mano. Pues, no sé, unos 70 o algo así. Ah, ¿qué ropa llevaba puesta? Vaqueros y una cazadora de cuero. Pues llevaba el uniforme de los jóvenes de ahora. Sí, sí, eso, vaqueros. Dice el policía que el uniforme correcto es con cazadora negra. Sí, sí, era negra. Se la compré yo. Pues sí, sí, uniforme completo. Sí, señor. ¿Se ha apuntado bien el nombre? Bueno, gracias. Adiós, adiós. En la policía no han encontrado a nadie que responda a las señas de Carlos. Si saben algo, llamarán. Dios mío, Dios mío. ¿Qué podemos hacer ahora? Nada, esperar. No ha ingresado en ningún hospital y ningún accidentado de tráfico responde a sus señas. ¿Y por qué no llamamos a la morgue? Pues porque aquí no hay de eso. Aquí se llama Instituto Anatómico Forense. Y tampoco está, ya lo he preguntado. 3 días sin aparecer por casa. ¿Eso es que le ha pasado algo? No, hombre, ¿qué le va a pasar? ¿Estará en alguna competición? No, no es la primera vez que está fuera tanto tiempo. Pero siempre nos ha avisado. Bueno, tranquilízate. Yo voy al taller. Si llaman por teléfono, avísame. De aquí no me muevo. Se puede pintar del color que ustedes quieran. ¿Y quedará bien? Como nuevo. ¿Qué color le ponemos? Pues tú dirás, nenita. ¿De qué color quieres que nos lo pinten? Uy, cariño, yo no entiendo de eso, del que tú digas. Hombre, a mí me gustaría azul metalizado. ¿Azul? Es un poco cursi. Bueno, azul oscuro. O verde. El verde le va muy bien, ¿no? Sí, estupendo. Yo lo prefiero rojo. Sí, 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 que sea rojo. Bueno, pues rojo. Muy bien, rojo. Rojo fuerte, tirando a granate o tirando a cereza. ¿Granate o cereza? Tú sabrás, tú eres el que decide, yo no tengo ni idea. Granate. El caso es que granate. El cereza es más suave. Pues cereza. ¿El tapizado de qué color? ¿Qué te parece? Ni idea, lo que tú digas. Ya sabes que yo nunca opino. Pues crema. Con el rojo le irá bien. Crema no, por favor, odio el crema. Bueno, pues ¿de qué color? Verde. El verde le va a las cerezas. Parecerá el rabo de las cerezas. Oiga, pues verde. Verde. ¿Qué tono de verde? Miren, vayan eligiendo la tela que más les guste. Estas son lavables y ni se estiran ni se encogen como la tripa de Jorge. Venga. ¿Qué pasa, jefe? No te hagas el tonto. Tú sabes lo que pasa. Hace 3 días que mi hijo Carlos no aparece por casa. ¿Dónde está? Yo no sé nada, jefe. Ustedes perdonen. Anda. Pero mi mujer quiere saber si todas las telas tienen el mismo precio. Bueno, mira, en la parte de atrás está marcado el precio por metro. Así que adiós. Espere. ¿Y el ancho de la tela? Adiós, adiós. Pegues una puerta. Adiós. Oiga, adiós, adiós, plomo. Adiós. Adiós. Venga, tú sabes dónde está. O me lo dices o te arranco el hígado. No estoy seguro, pero... No te calles, sigue. Está liado con una tía buena que trabaja en un local. ¿Camarera? No. ¿Es bailarina? ¿Bailarina? Bueno, baila algo. Hace striptease. O sea, se queda en pelota, Ramos, sin nada. No, no. Se deja el esmalte de las uñas. Como lavanderas. ¿Quién? No, que cuando yo era joven también tuve un lío parecido. Pero yo tenía 5 años más. Es que los jóvenes de ahora somos más precoces. Bueno, ¿dónde trabaja esa tía guarra? Pues sé ir, pero las señas no las sé. Si quiere voy yo. Mi mujer dice si se puede tapizar de 2 colores. Pues, sí, sí, señor. Y de 6 también, sí. Adiós. Pero es que... Adiós, hijo, adiós. Anda, el pequeño este que pesado es. Bueno, irás tú, pero conmigo. Anda, cámbiate de ropa. Sí. ¿Vamos a ir también a ver a la otra? ¿Qué otra? La otra chica de Carlos. ¿2? O sea, con 20 años y tiene 2.
Ha habido épocas que tenía hasta 4. Así está de consumido. Bueno, ¿y a quién habrá salido este hijo mío? No sé, jefe, pero eso se hereda, así que usted sabrá. De modo que tiene otra. Sí, y desde antes de ser campeón. Es una buena chica, se llama Virginia. Bueno, ¿y con quién estará? ¿Con Virginia o con la nueva Banderas? Virginia es una chica decente, estará con la otra. Pues ahora, vámonos. Queremos, otra vez. Vamos, mi mujer cree que este es el color que más le gusta. Bueno, pues vaya pensándoselo 4 o 5 horas que nosotros tenemos que hacer. Pero es que... Adiós, adiós. ¿Lo veis? No nos lo quieren pintar de rojo. ¿A mí? Pero si lo has elegido tú, ¿cómo haces con todo? Señor, dame paciencia. Ojos negros que fascinan, ojos negros que dominan, ojos negros, dulces ojos, tan crueles y tan piadosos, ojos negros que arrebatan, ojos negros que me matan, ojos negros. Dulces ojos, triste vida de mi corazón. Voy pasando por mi vida atormentada, bajo el fuego abrasador de tu mirada. Voy cruzando por la vida como una pobre sombra perdida. En el fondo de mi alma ya no ¿qué queréis, guapo? Una mesa cerca de la pista, por favor. ¿Y aquí trabaja la Venancia? Sí, ahora va a hacer su número, creo. ¿Y Carlos estará aquí? No sé, pero ella puede decirnos algo. Mira, 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 esa que canta Calzón 43. Parece un tío. Es que es un tío. Ya decía. ¿Qué bebéis? Algo que no tenga alcohol. Lo mismo. Ojos negros que arrebatan, ojos negros que me matan, ojos negros, dulces ojos, triste vida de mi corazón. Señoras y señores, con ustedes la escultural vedette Venancia Miralles. Sin alcohol. Le he puesto lejía. Pues mira, parece muy modosita, ¿no? Espere, jefe, que no ha hecho nada más que empezar. Taparse los ojos o mirar para otro lado. No, hombre, esto me rejuvenece. No, yo lo digo porque como al fin y al cabo puede llegar a ser su nuera... ¿Que Carlos se piensa casar con esto? Sí, a mí me dijo que no le importaría. Ah, pues entonces es más grave de lo que yo creía. También lo de abajo. No, los zapatos no. Ya sabes a lo que me refiero, hombre. Se lo quita, jefe, se lo quita. Ah. Se lo quitó. ¿Eh?
Oiga, por favor, ¿dónde está la señorita Miralles? La Venancia S es su camerino. Ah, gracias. Jefe, yo le espero aquí, ¿eh? No, no, Rico, tú te vienes conmigo. Pero si acaba de quitarse toda la ropa, estarán cueros vivos. Pues aunque estén cueros muertos, yo voy a verla. Oiga, por favor, la señorita Tetancia... Venancia. Allí, en el cuarto del fondo. Gracias. Jefe. Hola, guapo. ¿Ya no te acuerdas de mí? Si yo hubiese visto alguna vez una cosa tan rara, me acordaría. ¿Es posible que me hayas olvidado, belleza? Jope, jefe, alega usted. ¿Ligar yo con este misterio de la naturaleza? Lo siento, usted me confunde. ¿Cómo te voy a confundir si no paro de pensar en ti, belleza? Oh. Oiga, si estorbo me voy, belleza. Tú no te mueves de mi lado, vamos. Adiós, señora, o caballero, o pez. Soy Yolanda. Estuve en tu taller. Dos amigos y yo nos refugiamos allí cuando acabábamos de robar un banco. ¿Ya no te acuerdas, hombrón? ¡Anda, morena! Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Usted se portó conmigo como un tío. Guapa. Pero yo creí que estaría en la cárcel. Estamos en libertad condicional, pendientes de juicio. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a verme? Pues no, la verdad. Venimos a ver a la Venancia. ¿A la Venancia? ¿Tú? Ten cuidado con esa, que es peligrosa. Sin embargo, tengo que hablar con ella. Bueno, bueno. Pero ten cuidado. Vale, vale. Gracias, ¿eh? Dios. Buenas noches, señora. ¿Quién es? Sí, hombre, Yolanda. Es muy buen chico, aunque lleva ligero por la calle, ¿sabes? Adelante. ¿Qué hacemos? Buenas noches. Lo siento, pero yo no bebo con los clientes. Hay otras chicas para eso. Muchas gracias, pero no queremos que beba con nosotros, ¿no? Oye, a ti te conozco yo. ¿Dónde nos hemos visto antes? Nos presentó Carlos hace un mes. Ah, sí, tú eres el que le pone a punto las motos a Carlos. Ya, ya lo recuerdo. ¿Y cómo por aquí? ¿Habéis venido a ver el espectáculo? Bueno, es que, verá, estamos buscando a Carlos. ¿Por qué? Este señor es su padre. El padre de usted no, el padre de Carlos. Ah, está en casa, esperándome. Pero está bien, ¿no? Hombre, no es Indiana Jones, pero cumple. Venga, a pasar, sentaros. Es que lleva 3 días sin aparecer por casa. ¿Y eso es malo? Hombre, tiene 20 años. Ya puede votar. Y si ya puede votar, puede pasar 3 días con una mujer, ¿no? A mí, sabiendo que está bien, no me importa. Es su madre la que está asustada. Ay, las madres... Qué diferentes son unas a otras. La mía, en cambio, cuando cumplí 15 años, me metió en la cama con un tío. Toma las bragas. ¡Hola, hola! Si quiere, esperamos fuera. No, no os preocupéis. Estoy acostumbrada. Cada día me ven así más de 80 tíos. Rufo, si mira, se lo digo a mi hija. Que no miro, jefe, que no miro. Es eso. Bueno, y ahora que ya sabéis dónde está Carlos, ¿qué más queréis? Bueno, pues yo había pensado decir una especie de discurso. Algo así como... ¿Cuánto quiere usted por dejar a Carlos? Pero, hombre, por 20 duros se lo doy a usted entero. Pero me parece que va a ser él el que no quiera dejarme. Jefe, esto es como la escena del padre de Armando con Margarita Gautier. Una película de Greta Garbo, ¿era? Ah, pues esa no la he visto, ¿no? ¿Y cómo acababa? ¿Matan al malo? Margarita da palma porque está tísica. Pero yo tengo muy bien el pecho. Ya nos hemos dado cuenta, si los dos... ¡Rufo, no mires que te estoy viendo! No miro, jefe, no. Ah. Bueno, entonces, señorita, ¿qué hacemos? Usted no sé, yo nada. Mientras Carlos quiera seguir liado conmigo, seguiremos juntos. Si eso no le gusta a su mamá, dígaselo a él. Sí, realmente es mayor de edad. Pero dígale al menos que nos telefone de vez en cuando. Bueno, se lo diré. He estado escuchando detrás de la puerta. Eso es una marranada. Es que yo soy una marrana. Escúchame, belleza. ¿Te dije que esta guarra es peligrosa? Y lo es. Mira. Ah, es ATS. ¿Qué va? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que soy diabética y tengo que ponerme insulina. Insulina. Y te la pones en la mano. Bueno, ya está bien. Yo hago lo que quiero y a vosotros no os importa. Así que largo de aquí. No, perdone, pero sí, sí nos importa.
Porque mi hijo puede acabar como usted. Eso será un problema suyo. No, no, y mío. Bueno, está bien, llévese a su hijo, no me importa. Me gusta porque es un buen chico. Es la única cosa noble y limpia que hay en mi vida. Mona, tú no eres una tía mala uva. ¿Estarías dispuesta a hacer lo que yo te dijera para que ese cordero lechal se alejara de ti? Sí, porque conmigo puede acabar muy mal. Le podríamos decir que está usted liada con Corso. ¡Eso sí, eso sí! ¿Quién es Corso? Un siciliano que maneja muchos millones. Un matón, peligrosísimo. Oh. ¡Ay, también está liado con usted! Pues es usted una laja, hija. Claro que la Banderas también estaba liada con el coronel. Hace falta algo más fuerte. Esta noche, ese Carlos nos va a pillar en la cama. Y en pelotas a ti y a mí. ¡Ah, qué pecado más gordo! Pero si usted es... Vamos, que es... Quiero decir que es la... Ya sé lo que soy. Por eso le producirá más rechazo. Anda, belleza, márchate tranquilo. Que aquí está tu Yolanda para arreglarte la vida otra vez. Hola, Corso, ¿me das fuego? Sí, nena. Gracias. Venancia, la mula del Corso viene hacia aquí. Que no vea, es muy celoso, escondeos, ya. No, no, yo no tengo que esconderme de nadie, vamos. ¿No he venido aquí a hacer nada malo? Jefe, que Corso primero le raje y luego pregunta. Adiós, ¿dónde me escondo? Al armario, vamos, deprisa. Yo primero, jefe, que usted más mayor y le pegará menos. Tu padre, gracioso. Tranquilo, que nosotros nos iremos de aquí enseguida. Señorita Venancia, gracias por lo que va a hacer por mi hijo. No se ponga tierno, jefe, que nos parte la crisma. Con lo serio que soy yo meterme en este lío, ¿no? Pero usted, ¿por qué se esconde si es compañera de trabajo de esa chica? Porque así estoy un ratito pegada a ti, belleza mía. Jefe, ¿qué? Si se quiere usted poner mimoso aquí con el travesti, por mí no se prive. Calla, Rufo, que como le cuente yo a mi hija que tú conocías hace tiempo a la Venancia... Hagamos un trato. Nadie contará a nadie lo que pase esta noche en este armario. Pase lo que pase... ¿Pero qué va a pasar? Pues nada. Y usted ponga las manos donde yo las vea bien. Y no para que la agarre de ambandía al cross-diez, tío. Y la mano derecha, que la tiene usted puesta en la parte del culo, y tiene todo el billete pegado. Arrimó que las baracas porque me estaba cogiendo las llaves del taller. Anda ya, hombre. ¡Ay, qué pico tienes! Es lo que más me gusta de ti. Lo bien que te expresas. Oh. No se recueste tanto, señora. Pero bueno, ¿por qué la tiene tomada conmigo? ¿Porque me recuerdas a mi padre? Yo siempre he tenido complejo de Electra. ¿Qué dice Marlene Dietrich? Que tiene acciones de la Electra. Bueno, yo creo que deberíamos de salir de aquí, ¿eh? Perdone que la despierte. Quite la mano de mi muslo, que la tiene sudada. ¿Se habrán ido esos ya? Hace rato, pero no he querido decir nada para ver si al fin te decidías a amarme. Bueno, pues salgamos de aquí. Que es que yo aquí me ahogo. No se puede abrir la puerta, jefe. La han cerrado con llave. ¿Eh? Coñazo, Rufo, ¿eh? Que toda la noche metido aquí, esta me puede hacer perder la honra, ¿vale? ¡Abran! Dentro de 2 horas vendrán las señoras de la limpieza. Hasta entonces, relájate, belleza, y seamos felices. Rufo, súbeme la cremallera, que la tía guarra esta me la ha bajado. Ya de paso, quítame tú las bragas, Rufo. Pero usted usa eso. Yo no le quito la braga, jefe. Las bragas de la Venancia, hombre, que las tengo en el bolsillo. ¡Socorro, abran! ¡Abran, abran! ¡Rufo! ¡Rufo! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, jefe? ¿Pero qué haces ahí dentro? Nada, que me he metido para medir los metros que hacía falta para la tapicería y me he quedado dormido. Uf. ¡Qué noche, jefe! Uf. A ver, no me hables. Hasta las 5 que nos abrió el guarda metidos en aquel armario. Yo todavía huelo al perfume que llevaba el travesti ese. Que por cierto está colada por usted, ¿eh? Sí, eso sí. ¿Qué le ha dado, Juan? Pues yo me lo he preguntado también. Debe ser la mirada. Me han dicho muchas veces que miro como Humphrey Bogart. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ah, no. No. Pues no sabes ver miradas. Ah, por cierto, ten cuidado. Que yo le he dicho a mi mujer que pasé la noche contigo porque se puso mala tu abuela, ¿eh? Pues yo le he dicho a mi abuela que pasé la noche a su lado porque se puso usted malo. Juan,
Juan, ¿no ha venido el niño? No, pero no te preocupes tanto, mujer. Ya verás luego, cuando nos cuente dónde ha estado, cómo nos vamos a reír. Claro, doña Consuelo. A la edad de Carlos es normal. Claro. Habrá ido a algún local nocturno, habrá conocido a una de esas chicas que trabajan allí y... Calla, Rufo, hijo, calla. No sigas por ese camino, que ya nos lo explicará él. Por cierto, Rufo, ¿cómo está tu abuela? Ah, muy bien. A sus 80 años está como una rosa. Sí, pero anoche era una rosa chuchurría. Acuérdate, Rufo. Ah, sí. Anoche estuvo mala, pobre, sí. Es que a esa edad las cosas del corazón son de cuidado. No, ella el corazón lo tiene fortísimo. Sí, pero anoche le falló, Rufo. No te olvides, le falló. ¿Fue del corazón? Es que hizo plaf y se paró. Solo un momentito, claro, pero se paró. Menos mal que yo estaba allí y le hice la respiración boca a boca. Puede decirse que la salvé. Sí, la salvó. Y yo estaba allí como un imbécil, mirando. No, tú me ayudaste, Rufo, sí. Cuando yo me quedaba sin aire, tú me soplabas por este oído para rellenar, así. Sí. Y luego 2 horas esperando la ambulancia. Sí. ¿También hubo ambulancia? Sí, claro. Sí, la ambulancia, sí. El jefe quería llevarla en brazos al hospital, pero yo me negué, dije no. Y que claro, era mucho llevarla en brazos mientras hacía el boca a boca, y no podía ser tanto, claro. No te pases, Rufo, no te pases, hijo. Menos mal que no nos hace caso. Voy a tomar una taza de café. Si viene Carlos, avísame. Claro, mujer, claro. Pero por poco metes la pata, Rico. Es que se ha repartido usted el papel de Superman. Bueno, es que ya que tenía que contar una historia, por lo menos que yo quedase bien. Pues ya verá la alegría que le va a dar a mi abuela cuando le cuente que se ha pasado usted toda la noche dándole el morro. Gracioso. Hola. Buenos días, Carlos. Menos mal que has aparecido, ¿eh? ¡Dichosos los ojos! Papá, por favor. Broncas no. No, de broncas nada. Pero si un hombre no le puede decir a su hijo que lleva 4 noches sin aparecer por casa, que se ha portado como un guarro, es que las cosas no van bien. Tienes razón. Lo siento. Debí telefonear, por lo menos. No, por tu madre. A mí no me importa. Ni siquiera me he preocupado. Ni he hecho una gestión para encontrarte, me dar un foco. No se ha movido de aquí. Ni siquiera te ha echado de menos. No, hombre, eso no. ¿Cómo no voy a echar de menos a mi hijo? Pero hay cosas que comprendo, ¿eh? Bueno, ¿si puedes saber dónde has estado? Haciendo el imbécil. Muy bien, claro, cada uno hace de lo que es, eso sí. Ya supondrás que he pasado estos días con una mujer. Hombre, lo malo sería que lo hubieses pasado con un bombero. No crea. Yo conozco a uno que se pasó toda una noche metido en un armario con un tío. Y no le pasó nada. Papá. ¿Todas las mujeres son iguales? La china sí, mira. Esta parecía distinta. ¿Algún defecto tendría? Puede. Pero solo tonterías. Claro, tonteritas de nada, ¿eh? Y esta madrugada la he descubierto en la cama con otro. Ese Yolanda es una santa. Y lo malo es que el otro era un travesti. No es posible. Bueno, me lo creo porque tú me lo dices, ¿sí? Porque si no, no, que sé. Me ha dado un asco. Vamos, no pienso volver a verla más en mi vida. ¿Tú sabrás? Puedes asegurarlo. Hala, acuéstate un ratito, pero antes dale un beso a tu madre. Que la muy tonta estaba alarmada. Sí. Hala. Claro. Hasta luego. Pues todo ha salido bien, jefe. El travesti cumplió su palabra. Menos mal que la... ¡Papá! ¡Papá! ¡Ha vuelto Carlos! Sí, ya lo he visto ya. Mamá se lo está comiendo a besos. Hola, Rufo. Hola, Clara. Tienes ojeras, ¿eh? Vas a ver con quién habrás estado tú esta noche.
Pues con una tal Yolanda, sí, pero no es su tipo, ¿verdad, Rulfo, que no? No, es... no. ¿Vas a la academia? Sí. Jefe, si no le importa, voy a acompañar a su hija hasta la parada del autobús, ¿eh? Es que necesito tomar un poco el aire. Vete, vete, tranquilo. Si viene alguien, yo le atenderé. Vamos, por mí como si la quieres acompañar hasta la misma academia. ¡Estupendo! Si te parece bien. No me parece mal. Así por el camino me vas explicando por qué tienes esa mala cara. Sí, es que esta noche le di un ataque al corazón a mi abuela, ¿sabes? Y entonces yo le tuve que hacer el boca a boca. Y, y porque me decidí yo, porque el jefe no se atrevía. ¡Juan! ¡Juan! ¡Ha venido el niño! Ah, sí, pues dar un abrazo de mi parte. Por cierto, he ido a colgar esta chaqueta tuya en el armario y me he encontrado con esto. Anda, sí, qué curioso, ¿eh? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué es? Pues es que haciéndole el boca a boca a la abuela de Rulfo, pues soplé un poco fuerte y... se le cayeron las bragas. ¿Seguro? Pues son unas bragas muy raras. Ah, no, ya me acuerdo, ya, sí. No son unas bragas, no. Es que las usa la abuela de Rulfo para no despeinarse al dormir. Mira, así. ¿Qué tal? ¿Estoy propio? ¿Estoy propio?